La imagen que tienen en sus pantallas es la imagen de Alberto Miguel Rodríguez. Ayer era tendencia ese nombre en las redes sociales, todavía tiene mucha incidencia. Ahí tienen algunas de las fotografías bajadas de su cuenta de Facebook también. Ese nombre ha sido aportado por las autoridades como la persona que haría, y utiliza ese término, haría el pago por el asesinato o la muerte de David Ortiz. No está claro si el objetivo realmente era David, todo el mundo entiende que sí, obviamente, porque incluso hubo una fotografía que se envió previamente. Él recibía la fotografía de manos de un recluso desde la cárcel 15 de Azua, a donde ha vuelto ese recluso. Él es Alberto Miguel Rodríguez Mota. Alberto Miguel Rodríguez Mota es una persona que aparece con dos documentaciones. He visto una documentación donde aparece como venezolano, y en esta otra documentación colgada ayer en su cuenta de Twitter por Roberto Cavada, aparece como ciudadano dominicano. En todo caso, en su cuenta se identifica con dos identidades, probablemente o nació en Caracas, y habría que ver. Aquí tienen ustedes el texto de la solicitud de medida de coerción, donde dice que los sicarios se reúnen con Alberto Miguel Rodríguez Mota, prófugo, persona, dice, que pagaría, ese es el término, ese fue el que utilizaron los medios, que pagaría por la operación de sicariato. Ese texto pequeñito que ustedes están viendo ahí está incluida en la solicitud de medidas de coerción de otro de los imputados, Gabriel Alexander Pérez Vizcaíno, alias Hueso. En la solicitud de medidas de coerción de él, aparece referido este texto, que fue el que hicieron uso ayer los medios de comunicación para decir que este hombre era el que pagaría. Ahora, pagar significa que él era portador del dinero, llevaba el dinero, era simplemente un mensajero o pagaba la cuenta. Al quedar solo en pagaría, que él era el que pagaría, como por supuesto el dueño de la fiesta, quien paga la cerveza. Si se beben 10 cervezas y dice quién paga esa cerveza es fulano, pues fulano es el dueño de la fiesta, generalmente es así. Por eso los medios interpretaron probablemente que era le dieron esa preeminencia, pagaría. Pero está puesto como condicionado, pagaría. El Ministerio Público no dice ahí pagó, sino quién pagaría. Habría que ver su rol, si fue de intermediario. Este hombre, tengo la información, tiene un expediente abierto. En este momento todavía no sé la condición de ese expediente, pero cuando se verifica dice abierto. El número de expediente es del año 2011 en la Fiscalía del Distrito Nacional. Fiscalía del Distrito Nacional, año 2011, expediente 2011-001-31464, de fecha de creación del 29 de marzo del año 2011. Dice que este caso permanece activo en la Fiscalía del Distrito Nacional. Involucramiento, imputado o en etapa preparatoria, auto de apertura, juicio, infracciones, traficante de droga, ley 5088 y ley 1795. Esa es la referencia que encontramos. Casi todos de alguna manera han tenido algún vínculo previo o con el delito o con la droga. El mismo Hueso fue policía, estuvo en prisión. Tengo entendido que debería verificar, pero son delitos muy graves, y sería en prisión, donde ya me lo habían comunicado una persona vinculada a la Administración de Justicia, que habría sido en prisión donde conoció a los dos reclusos que ahora figuran como coimputados por este caso, por este atentado de David Ortiz, desde el 15 de Azua. Así comenzamos la mañana. Hoy vamos a echar un vistazo a algunas de las informaciones que han estado saliendo sobre este expediente en las últimas horas. Recordemos que es un caso que pone a la República Dominicana, también a su justicia, en la mirada de todo el mundo. Todavía aquí hay periodistas venidos desde el extranjero que están muy pendientes de lo que ocurre. Según lo que tengo entendido, esta semana podría definirse por parte de las autoridades qué fue lo que verdaderamente pasó.
pero a medida que pasan las horas van saliendo este tipo de información. Digo que el sustento que usó ayer o que usaron los diferentes medios de comunicación que titulaban "Este es el hombre que pagó" y todo el mundo dijo quién es y comenzaron, a mí me han llegado fotografías, hay alguien que sacaba una fotografía y decía mira ese hombre cómo se ve, le calculaban el valor de la ropa que llevaba, de todo ese tipo de cosas que a fin de cuentas es temprano como para tener una idea terminada. Yo quiero agradecer a la gente que está a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, a los que están, por supuesto, en cualquier parte del mundo a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Hay gente que todos los días se suscribe, gente que participa, gente que comparte las informaciones que aquí difundimos. Ahí en ese recuadro rojo, ustedes pueden suscribirse. Agradezco mucho a la gente que se suscribe. Denle, digan que le gusta, denle like a los videos y sepan que de esa manera están contribuyendo para hacer de este programa un programa grande que se puede ver a cualquier hora, porque a veces la gente a las 11 de la mañana puede que esté en la oficina, pero hay mucha gente que lo ve, por ejemplo, en la noche y ese resultado yo lo veo en la mañana. En el día de ayer, Alicia Ortega hizo un reportaje sobre una investigación sobre este caso de David Ortiz y hay dos elementos que a mí me gustaría destacar de lo que hizo Alicia. Por un lado está el tema de un vehículo. Se habían dado dos tipos de vehículo hasta este momento. Alicia saca un vehículo que no ha sido citado, o sea, la marca de ese vehículo no ha sido citada dentro de la investigación, es un Kia. En todo caso, yo sí vi al principio en algún medio que un testigo decía, habló alguien con los periodistas y decía, un testigo que estaba por la zona vio la reunión de bajarse vehículos y uno de los vehículos se refería como un Kia. Y de hecho, también Ciudad Oriental ha publicado, dice, un Kia también, pero en el informe que finalmente han dado las autoridades, incluso cuando rindieron la rueda de prensa, y en lo que está acreditado en el tribunal, no figura el Kia. Y eso es importante, porque por mucho que se diga, si no está en el contenido, eso no existe. Entonces, Alicia sacaba ese corte, yo quiero que veamos cuando ella lo refiere. El sospechoso parece recibir indicaciones a través de su teléfono celular. Según el video de cámaras de vigilancia en la zona, presentado por la policía, 14 segundos después, se baja de la motocicleta y se dirige a la parte trasera de un Hyundai Accent que estaba estacionado justo detrás de él. En otro fragmento del video, tomado en el mismo lugar, es decir, la calle paralela donde se encontraba el exjugador de Grandes Ligas, otro hombre se desmonta del asiento delantero del lado del pasajero de un automóvil Kia K5, un vehículo que no ha sido señalado en la investigación, y se dirige al Accent, donde también está Félix García. Ambos vehículos inician la marcha, dejando abandonada la motocicleta. Edith Febles, La Cosa Como Es. Bueno, gracias Alicia Ortega, le pedía permiso para usar estos dos cortes, ahí están viendo ese vehículo Kia, que sí, vamos a esperar como el resultado de la investigación, todavía no ha sido dado a conocer completamente, pero los que saben de vehículos, hay gente que lo ha visto y dice, sí, es un Kia. Entonces, se ve en las cámaras de seguridad, lo capta. El otro punto que hasta ahora no se sabía es qué hizo el gatillero cuando Rolfi, dispara, después de disparar, que sale corriendo. Lo que él hizo fue que ingresa a una residencia e incluso un dato nuevo que sale en este programa es que él fue herido de bala. Alguien había dicho que se le había disparado, que alguien le disparó después de eso, pero y salió así como un elemento adicional en estos días, porque uno mira todo para poder llenar un poco ese complejo cuadro, pero creo que está mucho más integrado porque es la primera vez que sale la persona en cuya casa este sujeto entra pistola en mano. Vamos a verle y agradecemos una vez más al informe con Alicia Ortega que nos permite usar este material. Minutos más tarde, otra cámara de seguridad ubica a ambos sospechosos en el motor, a pocos metros del lugar donde Ortiz compartía con el comunicador Joel López y otros. Segundos después se acerca al Big Papi y sin mediar palabras dispara. Observando el video detenidamente,
parece intentar otro disparo sin resultados. Es ahí que huye por la derecha. En su fallida escapada, Félix García se cae del motor. ¡No te apures, maldita lacra! Y es atrapado por los transeúntes. Mientras que su compañero de fechoría corre una esquina hasta la calle Aruba, donde se refugia en una vivienda. Yo oigo la puerta que se abre. Yo oigo primero aquella porque la puerta suena y después oigo esta. Este hombre, quien prefiere resguardar su identidad, se encontró frente a frente con el hombre que las autoridades dicen fue el sicario, aunque en ese momento desconocía lo que había pasado. No veo a nadie, yo continúo y no veo a nadie. Entonces yo hago aquí y prendo el bombillo. Entonces cuando yo me acerco, él está aquí metido, con la pistola en la mano. Asegura que pensó era un intento de robo. Yo dije, bueno, yo me matan. Porque cuando yo lo veo con el arma en la mano, yo no sé qué él viene a hacer ahí. Si él viene, gracias a Dios que él se vino a esconder, no atracame. O yo no sé qué tanto tenía él en su cabeza. Porque él podía hacer lo que sea con esa pistola en la mano, yo estaba aquí. El individuo dice sangraba profusamente, producto de una herida que tenía en el brazo. Él tenía un balazo ahí. Yo no lo conocía, o sea, no sabía ni siquiera el caso. Y él lo que hizo fue que se paró y me dijo que me callara, como para que no hiciera bulla. No demoró en intentar persuadirlo a que abandonara la propiedad. Que si él salía de ahí, que evitara un problema y que se fuera. Entonces me dijo que no se podía ir porque lo estaba persiguiendo un agente. Entonces yo le dije, ¿quién te está persiguiendo? No, gente que le querían como robar un motor, unos delincuentes. Eso no era para mí. Narra que sudoroso y asustado, Rolfi Ferreira Cruz le hizo una propuesta. Me dijo como que llamara a la novia, que con mi celular le tirara a la novia de que de afuera, por el Facebook, para que ella llamara a no sé quién. Y yo le dije que yo no iba a hacer eso. Describe al intruso como exaltado, blandiendo el arma que momentos antes, dice la policía, había utilizado para herir a Ortiz y López. Yo lo traté de calmar porque él estaba haciendo, gesticulando con la pistola, entonces yo estaba como medio nervioso. Y después él me dijo que iba a llamar a la familia para que lo viniera a recoger. Yo le dije que no, que la familia de él aquí no. Entonces lo que decidimos fue llamar un taxi para que él se fuera. Yo busqué un baño porque él estaba sangrando mucho. Yo busqué un trapo para amarrárselo aquí en la herida. Entonces ahí yo llamé el taxi y entre él se fue. Tras la partida del intruso comenzó a limpiar. Esto está lleno de sangre. Yo me pongo a echarle agua. El lavadero estaba todo lleno de sangre. Eso ahí donde él estaba parado, era un tumulto de sangre, se coaguló la sangre ahí. Las características del hombre que penetró en su residencia son las mismas del individuo que esa noche fue captado por las cámaras de seguridad. Él tenía un poloché con una letra grande aquí en la... Una A creo que era que tenía. Minutos más tarde, las redes sociales se hacían eco del acto de sicariato. Es que yo me asusto más todavía, porque yo vi ya la escala, de qué escala era el problema. La recomendación de familiares y amigos fue la misma. Todo el mundo me decía, no se lo diga a nadie, no te ponga a hablar eso, me decía. No te ponga a hablar eso, como cuida tu vida, no te ponga a hablar eso. Pero 4 días después, las autoridades llegaron hasta su puerta. Vino un fiscal, creo que vino uno de DICRIM, uno de homicidio, y un muchacho que trabaja aquí me dice, ahí te vinieron a buscar a la policía. Yo me quedo, bueno. Y yo me paro y voy, dígame. Entonces me dicen, yo quiero que usted venga a reconocer un señor, a ver si usted, un muchacho, a ver si usted lo conoce. Digo yo, sí, claro, vamos. En plena calle, frente al hombre que 4 días antes dice había irrumpido en su propiedad, le pidieron identificarlo. El tipo estaba en un vehículo. Y cuando me abren el vehículo, digo yo, sí, él entró a mi casa con una pistola en la mano el domingo en la noche. Y entonces ahí fue que me dijeron que yo tenía que acompañarlos. Edith Febles, la cosa como es. Bueno, esto fue anoche. El informe de Alicia Ortega dio a conocer ese testimonio que es importante y sobre todo que refiere que tenía ese Rolfi
Ferreira. Ahí tienen ustedes los acusados: Joel Rodríguez Cruz, Calamaro, Oliver Moisés, Mirabal Acosta. Son parte del grupo. Eddie Vladimir Félix García, que era el que conducía la motocicleta. Reinaldo Rodríguez Valenzuela, otro de los apresados, conocido como El Chino. Porfirio Allende, de Chance Vázquez, que guardó la pistola, la enterró en la casa de su madre. Luis Alfredo Rivas Clase, que permanece prófugo, es como el intermediario, andaba siempre detrás de uno de los jóvenes, según la madre. Habían es prófugo de la justicia estadounidense. Una cosa que hay que determinar es cómo esta gente entró al país, porque si ellos estaban en búsqueda y captura en los Estados Unidos, si la Interpol fue notificada y cómo se fueron. Y este José Eduardo Ciprián Lebrón, que es un recluso que desde la cárcel 15 de Azua sigue trabajando, porque ese es uno de los problemas. Aquí lo que se ha revelado es varias cosas. Por ejemplo, ustedes ven los dos reclusos desde la cárcel, que por teléfono estaban ahí dando órdenes, llamando, moviéndose. Desde la cárcel, y siempre se vuelve. Si ustedes buscan cárcel 15 de Azua, teléfonos celulares, se van a encontrar que en al menos tres ocasiones han dicho que esa cárcel le anularon la señal. Incluido una ocasión, el procurador general de entonces, Francisco Domínguez Brito, anunció totalmente fuera las señales de los celulares. Después, eso es como los celulares Maco. Aquí no, se supone que un celular robado no va a operar porque el sistema está creado para eso. Nada de eso funciona, pero desde la cárcel. Y luego también la reincidencia. Ese sujeto, conocido como Hueso, que llegó con la risa de extremo a extremo, ese caballero fue policía y tiene antecedentes, estuvo preso y obtuvo la libertad, según lo que tengo entendido, mediante un acuerdo. Y ahí conoció a los otros dos reclusos. Entonces tenemos toda esa gente. Hasta el final son 12, están prófugos. Luis Alfredo Clase, 13. Marcos Díaz, María Fernanda Villasmil Manzanilla y otro conocido como Alexander. Muchísima gente. Lo que la gente se está preguntando es sobre la autoría intelectual. ¿Quién y por qué razón? ¿Cuál es el móvil de este atentado? Y es demasiado gente. Me decía un ex fiscal que tuvo mucho tiempo trabajando casos de delitos así graves, que a veces el conglomerado, el que parezca una multitud, es parte de desbaratar las investigaciones. O sea, que es una estrategia. Porque uno dice, bueno, realmente un gatillero, pamba, fueron dos en un motor, y no fue eso. Estaba toda esta gente, todo el tiempo, y usted encuentra toda esta realidad. Habrá que esperar. ¿Cuál es el informe que dan las autoridades? Obviamente ayer, cuando la gente entendía que ese, porque dice, el título era, en la mayor parte de los diarios, apresan al que pagó, identifican hombre pagó para matar a David Ortiz. Entonces dice, bueno, si pagó, él es el dueño de esa cosa, ¿no? De ese proyecto. Pero no fue necesariamente pagó, sino quizás fue intermediario, pero no lo definen como cabeza, como el hombre que en el expediente, porque no queda claro. O sea, en la solicitud de medida de coerción dice que pagaría por estos hechos, por este acto de sicariato, en la nota que la hemos presentado ahí. Entonces será probablemente el eslabón mayor que han identificado, que o sale de sí o sabe de quién salió, de quién salió el dinero. Quien aporta ese dinero, casi medio millón de pesos, es la persona que tiene un interés en la comisión de estos actos. Lo que sí, que siendo tanta gente, imagínense ustedes en la división del dinero. Hay gente que se mete en estos proyectos pensando que le va a salir bien. Ahora, si vemos a una gran mayoría, han vivido su vida haciendo este tipo de actos, de mayor o de menor cuantía. Lo que pasa es que cuando llega un caso de esta naturaleza, por eso el tipo insiste, cada vez que tiene chance y ve una cámara, dice, no era David, como que si era otra persona no hay problema, era un pollo. ¿Entiendes? Es lo que él dice, no era David, no, a David no, porque David es querido, es apreciado, sabe que tiene problemas incluso con los reclusos, delincuentes igual no importa, y que tiene problemas con la justicia sobre todo. No era David, yo iba a matar a otra gente, y es que la vida de una gente y de otra en el Código Penal vale menos. No se supone que usted está diciendo que iba a matar a una gente, pero él sabe que no, que en realidad es, por eso dice, no, a David no era David. Entonces, todo ese grupo de gente que se entró ahí, que tiene antecedentes, que tiene un lastre, que cuando usted habla con las familias, usted se da cuenta que hay una reincidencia,
que hay un cierre, que hay gente que estuvo, hay uno de ellos que estuvo en la banda. Eso fue una de las cosas que puso anoche el informe, la fotografía de la banda de Gilbert de hace muchos años, de ahí de Herrera, Guajimía, cuando muere, asesinaron a un joven y comienza unos grandes operativos. Porque ese joven estaba vinculado también al delito, pero contaba con la protección de la policía. Se dice que se cerraban calles y todos en Guajimía y en esa zona. Generalmente este tipo de problemas viene como consecuencia de mucha impunidad, de una gran roce en la operación delictiva entre los que están llamados a controlarla y los que operan ese oficio. Yo les invito a los que no vieron la entrevista de ayer a que busquen la entrevista con Tajira Vargas, que para mí es una de las personas que mejor conoce ese desenvolvimiento de la delincuencia y demás en los distintos sectores de República Dominicana y particularmente en Santo Domingo, porque Tajira tiene muchos años trabajando, entrevistando incluso a los mismos delincuentes, actores del sistema, trabajando el tema de trata, embarazos en adolescentes, como antropóloga que es. Y entonces, mirando cómo se manifiesta la gente, cuáles son los cambios. Y lo que dice Tajira es que la delincuencia en nuestro país viene desde el poder, desde las estructuras del poder. Cuando usted encuentra a un microtraficante o un muchacho peleándose por unos gramitos de droga, tenemos que estarnos preguntando que detrás de ese gramito de droga está el que distribuye la droga de verdad, el que trae la droga de verdad, que come generalmente en restaurantes muy conocidos, va y se ven con los otros y se codean y viven en sectores exclusivos. Yo recuerdo en el caso Paya, por ejemplo, el principal de ese grupo que apareció asesinado vivía en Piantini, una torre de Piantini. ¿Dónde tenía sus casas Figueroa Agosto? ¿Dónde comía? Bueno, en el restaurante Sofía, me recuerdo su abogado que decía, iba y allí iban generales, oficiales y todo, loco por comer con él y beber lo que bebía. Entonces, realmente este tipo de madeja que estamos viendo, que te revela una parte de la sociedad, tiene mucho que ver con ese sistema, dice Tajira Vargas. Entonces, yo les invito a que busquen esa entrevista que fue del día de ayer. Pero por ahora les tengo más, por supuesto. Vamos a ir a la pausa. Cuando regrese de la pausa, quiero compartir con ustedes brevemente la situación de una joven que fue parte del Poder Judicial. Recientemente se dieron a conocer las cancelaciones de varios operadores en el sistema que tienen que ver con el área catastral y la jurisdicción inmobiliaria. Pues una de estas personas afectadas, cuyo nombre ha sido difundido públicamente, y por eso hemos aceptado conversar con ella. Porque bueno, si públicamente se le está señalando, ella quiere venir aquí en público a decir que cuáles son sus razones y sus motivos y a quejarse por esta decisión, así que le vamos a escuchar. También les traigo lo que contestó el hospital donde una mujer se grabó en las horas finales de su vida, una mujer que estuvo muy sola, hay que decirlo. Ella se sentía sola ahí, eso está claro. Y también no había nadie de la familia acompañándole en esos momentos. De eso yo quisiera hablar un poquito, pero eso será ya en la parte final. Con esa propuesta me voy al cambio, hagan sus comentarios y regresamos de una vez.